Vale, nos encontramos frente a la tumba. Desafío. No tengo suficiente espacio para eso. Campamento descubierto, catacumbas. Imposible, no puedo llevar más cosas. Un momento, gente, vamos a pegar un vistacito a las habilidades. Vamos a comprar esta. Destello de serpiente. Añado un acoplamiento de bengala a todas las pistolas. Las bengalas pueden prender fuego a los enemigos sin armadura y ciegan temporalmente a los que estén alrededor. Y tenemos el primer documento de la zona. Son dos árboles legendarios que se complementan. El chechen segrega una sustancia nociva para la piel, pero el néctar del chacá puede neutralizar el veneno antes de que cause quemaduras graves. Lo más fascinante de estos árboles es que siempre crecen muy juntos el uno del otro. Según la leyenda, dos hermanos, príncipes guerreros, libraron un combate a muerte por el amor de una mujer y murieron el uno en brazos del otro. Suplicaron clemencia a los dioses y les fue concedida. Kinich, el amable, renació como el beneficioso Chacá, mientras que Tisic, el que rebosaba ira, renació como el venenoso Chechen. Vale. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Vamos a bajar. Eso suena a problemas. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Me recuerda muchísimo esta zona a la película del Templo Maldito de Indiana Jones, tío. Muchísimo. Oh,
huele a huevos podridos. Azufre. Vale, gente, a partir de aquí vamos a mirar bastante el mapa para coger todos los coleccionables de la zona. Aquí tendríamos una reliquia. No sé si nos la marcaría por arriba. No tengo suficiente espacio para eso. Imposible, no puedo llevar más cosas. Vale, que esta parte sí tendríamos un alijo, ya lo he visto. Vamos a hacer la tumba despacio, ¿eh? No hace falta hacerlo muy rápido porque más vale hacerlo una vez que dos veces. Y vamos a intentar coger todos los coleccionables. Vale, en esta parte creo que no había nada más. Aquí. Vale, aparece ahí zona superior. Puede que haya alguna zona inferior también, pero yo pienso que es zona superior. ¿Qué hacen los Yasil aquí? Yasil se llaman las criaturas. Vistacillo. Vale, eso tiene pinta de que va a ser la salida de la tumba. Todo lleno, no puedo llevar más cosas.
impresionante el sitio, tío. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Vale, tendríamos el documento. Un poco más adelante. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. La ambientación es buenísima, tío. No digáis que no, ¿eh? La ambientación de la tumba... es muy buena, tío. Necesito provocar una explosión. Vale, el documento lo tendríamos aquí. Imposible, no puedo llevar más cosas. El árbol de la vida maya, también conocido como Yaxche, planta sus raíces en el inframundo y luego pasa al nuestro mientras sus ramas se extienden hacia el paraíso. Acechando en algún lugar del árbol del mundo, se encuentra Itzamye, un pájaro que, según dicen, conoce todos los secretos de los tres planos de la existencia por los que crece el árbol. Vale, lo tenemos. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Vamos a marcar el segundo coleccionable. Está chulísimo el juego, eh. El juego, según avanzas, cada vez cuesta más, eh. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Vale, gente, no sé si ahora... un momentito, vamos a pegar un vistazo. Thank you.
Me gusta mucho la pistola, es muy efectiva la pistola. Además, las balas de la pistola cuesta muchísimo menos que las balas de fusil y las balas de escopeta, y os recomiendo muchísimo el revólver este, mejorarlo al 100%. Y la Magnum esta, el revólver este, es muy efectivo, tío. Me gusta mucho esta. ¡Mierda! Además, ahora tenemos las bengalas con la habilidad que hemos comprado para esta misión, que la verdad es que viene muy bien también, porque los quemas con las bengalas. Vale, vistecito al mapa. Tenemos un mural aquí enfrente. Desde sus raíces en el inframundo y dando cobijo a murciélagos, crece firme y seguro. El tronco guarda el reino de los hombres y las ramas se abren con sus blancas hojas en el cielo nocturno. Vale, vamos a marcar el siguiente coleccionable, que sería esta reliquia. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Y vamos a cortar este cabo. Al mapa tendríamos una reliquia aquí. Necesito provocar una explosión. Vale, parece que quedaría arriba, quedaría arriba. Sí, por lo que se ve quedaría en la zona de arriba. Vale, continuamos. Dos logros desbloqueados con lo que hemos hecho ahora. Vale, lo que no sé muy bien ahora. Vale, tendríamos que saltar, creo, Tendríamos que saltar. Tendríamos que regresar y desde aquí tendríamos que darle con las flechas
de fuego a esta zona para subir arriba. Vale, hay que hacerlo rápido, ¿eh? Hay que hacerlo rápido, gente. Debo llegar a esa plataforma. Vale, la reliquia la tendríamos allí. Ya falta poco. Solo tengo que subir y arriba. Llegar a esa plataforma. Munición. Vale, cortaríamos el cabo este. Y la reliquia, gente, la tendremos aquí. Y este creo que sería el último. Todo lleno, no puedo. Coleccionable de la zona, si no me equivoco. Muñeco primitivo. Parece ser una escultura primitiva de un humano. Vale, estamos encontrando muñecos primitivos en todas las tumbas, o en casi todas. No tengo suficiente espacio para eso. Vale, creo que sería así. ¡Oh, mierda!
Vale, vamos a recoger todo lo que podamos. Parece que se calma un poco el tema de los enemigos. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Lo que tienen las bengalas es que tarda bastante en recargar, ¿eh? Por lo que me he fijado que tarda bastante en recargar. Y bien, aquí tendríamos la recompensa de la tumba. Bendición de Kinich a Hao. La salud se regenera instantáneamente una vez cuando estás a punto de morir en combate. Se actualiza entre encuentros. Árbol de la vida completado. Y como podéis ver, tenemos todos los coleccionables de la zona cogidos. Solamente sería ir a la salida. Un poco de jade. No tengo suficiente espacio para eso. Vale, por aquí estaría la salida. No tengo suficiente espacio para eso.
Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Y bien, gente, aquí estaría la salida de la tumba.